Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu espacio. Hoy tenemos unas preguntas bien fuera de lo común de lo que hacemos aquí. ¿Cuál es tu área de crecimiento? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué pruebas estará presentando en tu vida a un futuro cercano en estos días? Y una respuesta a una pregunta que tengas, escogiendo el 1, la línea 2 o la línea 3. Y venga, vamos a ello. Mi nombre es Milet Falcone. Es un placer para mí que estés en este tu espacio, Angélica, tu espacio lleno de amor, de fortaleza, de gratitud. Estos son tus 5 minutos Milky Way, pero son 10 y no es ese chocolate porque tiene muchas calorías. Así que tómate tu tiempo. Quiero que pauses el video, respires profundo 10 veces, te conectes con lo más hermoso de tu corazón y escribas en tu corazón qué es lo que deseas saber el día de hoy. Vamos a ver, para ti, ¿cuál es la prueba que se te va a estar presentando en estos días? Aquí me dice que te encuentras, que te sientes atrapado y la prueba es salir de ahí. Me dice que te sientes atrapado entre el dinero y lo que te gusta hacer, entre el flow y la sencillez. Es como que tienes dos vidas y una es como que lo que más amas y la otra es como que te lleva ciertas apariencias, pero te gusta tener esas apariencias, pero ya estás cansado también y te gustaría solo hacer lo que te gusta, entonces te sientes entre la espada y la pared. ¿Y sabes qué? Esto, algo parecido, te salió también en el horóscopo, que te voy a invitar a que vayas y los veas porque están geniales. Subí hoy, bueno, ayer, ve y revísalos, están geniales. Son preguntas totalmente diferentes. Y pues eso. Entonces, yo diría que la energía de esta semana es tomando decisiones, dejando la esclavitud, siendo tú mismo, nuevos inicios en tu vida, pero que sí te hacen feliz. Vamos a ver si se te ve que pasas esta prueba, fácil, difícil, imposible. Mira, yo te veo que sí puedes con esta prueba. Si puedes pedir ayuda, puedes pedir una consulta, puedes pedir pues sí, cualquier tipo de consulta espiritual o emocional que puedas tomar te va a estar ayudando mucho. Cualquier terapia, eso es lo que quería decir. Cualquier tipo de terapia te va a estar ayudando mucho. Esos momentos de reflexión todos los días también te va a estar ayudando un montón. Si es verdad que lo vas a superar, vas a recibir ayuda y también te pide que cuando alguien se acerque a ti, des y brindes esa hermosa ayuda porque eso te va a recordar lo valioso y lo valioso que son tus talentos natos, ¿ok? Natos, natos, innatos, natos, creo que natos. Ay, qué bonito mensaje, Cáncer. A mí me encantó. ¿Cuáles son tus miedos que no te dejan superar? Vamos ver. Miedos profundos. El miedo a la soledad. Es como que si no creyeras en Dios, es como que dices, sí creo en Dios, pero ¿qué tal que me defrauda? ¿Qué tal que me queda mal? ¿Cómo puedes sentir eso? O sea, no, no me imagino. Te cuesta mucho trabajo poner la confianza en Dios y liberarte del resultado y decir, bueno, ya le pedí a Dios, va a hacer lo que Dios quiera y seguro que va a ser lo mejor para mí. ¿Te está costando poquito soltar? Fluir. Dijimos que esta era la pregunta de los miedos. Sí, ¿verdad?
También tienes miedo a no lograr el éxito. ¿Qué tal si me lanzo y no me sale? ¿Qué tal si me lanzo y me va peor? Aquí me dice que definitivamente, si no te lanzas, de todas maneras la vida te va a quitar lo que no es para ti. Aún así te duela mucho o te duela poquito, hay algo en tu vida que se va a estar terminando. Si tú tomas la iniciativa en avanzar, va a ser menos doloroso que si te esperas a que la vida te empuje a eso que es importante para ti. En definitiva, tienes éxito, tienes que confiar en ti. Ese miedo principal de no tener confianza en que lo puedes lograr o que qué te van a decir de ti, eso es lo que tienes que trabajar. Tienes que fluir más y hacer todo lo posible porque tu mentalidad, tus conversaciones internas sean positivas, mi amor. Que esa vocecita te tiene que decir, eres el mejor, eres un chingón, claro que lo vas a lograr, claro que tú puedes, has hecho eso y más, tú puedes hacerlo, esa tiene que ser tu voz interna, esa. Y si no está así, ahí es donde tenemos que trabajar, mi querido cáncer. Listo, ahora haz una pregunta en tu corazón, con mucho amor. Ay, y vas a elegir entre la fila 1, 2 y 3. Vamos a ver cuál es la respuesta que te quieren dejar. Ay, parezco nueva. La respuesta que te quieren dar tus arcángeles dice así. 1, 2 y 3. Ya, escoge una. ¿Ya la escogiste? Sí. Ok, mira, para los que escogieron la número 1, aquí me dice que las personas involucradas en esto que pediste, su nombre puede comenzar con la R, con la B y con la E. Y la respuesta a tu pregunta es... Tu energía está un poco bloqueada y no te decides porque contaste sus proyectos a personas que no te aman, que no sienten orgullo por ti, que no sienten felicidad por ti, sino todo lo contrario. Y esta mala energía pues te está bloqueando y de repente platicas algo que estás bien seguro y te quedas con dudas. Cuando acabas de platicar te dicen tantas cosas que quedas peor de confundido y dices, híjole, se me hace que mejor no me aviento, se me hace que mejor no lo hago. Y me dice que tienes que protegerte, sobre todo fijarte a quién le cuentas lo que quieres hacer. Pero sobre todo proteger tu energía. Aquí te recomiendan los cuarzos. Yo te diría que puede ser cualquier tipo de protección en el que tú creas, dependiendo tu religión. Sí, lo que tú creas. Yo te diría que sea algo blanco, que no sea ninguna cosa negra, ni brujería, ni así. Los cristales, los cuarzos son muy buenos para tu aura, para tu energía. Y dice, la energía de los cristales te apoya, te ayuda con tu situación actual. Estos te van a estar ayudando para que avances. Pero es verdad que tienes un bloqueo ahí. Y para los que escogieron el número 2, habrá personas involucradas en esta situación y su nombre comenzará con la letra O, con la letra S, con la letra L y con la letra D. Y la respuesta para ti, que escogiste el número 2, cáncer, dice así. Piensa en los demás. Piensa en los demás y se te quitarán esos nervios, lograrás tus objetivos, pero es verdad que... Lo que más, o sea, es como que lo que más te da fuerza es el que ayudes, el que des, porque aquí te dice, mira, si estás nervioso, enfócate a servir,
pon toda tu intención en responder la pregunta, ¿cómo puedo hacer que el mundo sea un lugar mejor? Y la ley de atracción automáticamente se hará cargo de tus necesidades. Es como que tienes que dar, tienes, y eso te vas a sentir feliz, te vas a sentir agradecido. Y eso te va a ayudar a lograr ya sea esa relación, a tener más confianza en ti mismo, a ese trabajo, a desarrollar ese proyecto, el que tú des, el que tú des. ¿Quieres un amor? Da mucho amor. ¿Quieres lograr un objetivo? Ayuda a las personas a lograr sus objetivos. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Esto yo lo he aplicado, es totalmente real. Vámonos con los que eligieron el número 3 y dice así: personas involucradas contigo, mi querido Cáncer, en esto que pediste, su nombre puede iniciar con la letra N, con la letra I. Y la respuesta para ti dice: así es. El arcángel sanador está contigo ahora, apoyando tu trabajo de sanación. Hay que sanar para curar y para poder recibir y hacer cosas nuevas, ya sea una relación, ya sea un proyecto. Te dice que tienes que sanar el pasado. Sana tus emociones que tienes acerca de tu pasado, para que tengas una tierra bonita y fértil donde puedas crear tu futuro que quieres, o con una persona o en lo laboral. Pero tienes que sanar tu pasado. Esa es la respuesta. Sanando el pasado lo lograrás. ¡Wow! Bueno, no puedo gritar tanto, pero qué hermoso mensaje, mi querido Cáncer. Espero que te haya encantado. Quiero agradecerles a todos los que se siguen sumando a esta hermosa familia y que hacen que sigamos creciendo. Gracias, gracias, gracias. Si un mensaje hizo clic en tu corazón, te vamos a pedir que por favor nos dejes tu like para darnos cuenta, o nos dejes un comentario bien chulo, bonito, hermoso. Nos despedimos. Sin embargo, te recordamos que te suscribas y que lo compartas con tu mamá, con tu prima, con tu hermano, con tu mejor amiga y con tu crush, para que todos estén llenos de estas bendiciones. Además, este mensaje les va a caer como perlas para que se ubiquen en su vida. Ya sabes que aquí tenemos todos los signos y les va a encantar. Yo soy Milet Falcone 8. Estoy encantada de ser tu traductora el día de hoy, traductora angelical, y te pido que en tu vida cada vez te hablen más y más tus ángeles. Así es que nos vemos, hasta luego.